elige otra trayectoria ya. El auto del Pato Silva, mucho más al externo. Va el auto de Emiliano Espataro detrás de Leonel Sotro. Cinco pilotos que han ganado series. Se vienen sumando. Aparece Jonathan Castellano y Werner. Comenzará a ejercer presión a la salida de lo que es el carrusel. La bandera verde allí está. Vía libre, ha comenzado la primera serie del turismo carretera en Posadas. En esta octava fecha del año, mejor Werner. Va a elegir el hueco, va a sufrir la presión Sotro. Silva como un espectador de lujo. En el tercer lugar, posteriormente lo viene haciendo Espataro. De muy buen fin de semana hasta acá. Y recordemos que Espataro es uno de los ganadores de estas 7 ediciones anteriores que se han realizado. Transitamos la octava, donde Werner va a buscarlo. Veremos el potencial, veremos el trabajo de equipo que han realizado cuando Josito intentó y allí fueron. Con un toque múltiple se perjudicaron. Pesucci, Di Palma, también estaba allí el auto Adrián Ubiña. Werner que va, Werner que quiere, todavía está en la curva de la ciudad. La curva que da a la avenida Tránsito Cocomarola. Y ahora, por el momento, se mantiene Sotro al frente de este fin de semana con su propia estructura. Y está así el toque que lo mandaba. Ahí está el abollón en la parte trasera de la Dodge de Nico Pesucci. Con Josito Di Palma y lo levantaba. En la parte trasera, Adrián Ubiña, claro, porque Di Palma levantó y se los encontró Ubiña. Ugalde afuera, Ugalde en la zona de banquino, Ugalde que venía sexto. ¡Hay pace car! ¡Hay pace car! Nada, sorprendía cuando había hecho esa diferencia por este auto, por el de Leonel Matías Ugalde, que el día viernes Leonel no pudo clasificar. Y a todo esto, Sotro va a ganar su primera serie en el turismo carretera. Aquí lo viene haciendo, va a ser victoria para él. ¡Ganó! Victoria y es la primera en este 6 de julio de 2014. Gana Leonel Sotro con el equipo de Alejandro Garófalo, el de Almirante Brown. Hizo bien las cosas de punta a punta. Tiene continuidad con el tiempo extraído en el día de ayer para quedarse con lo mejor y ha ganado esta serie más allá de la presencia del Pace Car en la tierra misionera. Ganó Leonel Sotro, 11 minutos 35 segundos, 846 milésimas. Ganó de punta a punta. Segundo, Mariano Werner llegó a 765 milésimas y defendiendo la posición del ataque final de Juan Manuel Silva. Cuarto, Emiliano Espataro. Quinto, Jonathan Castellano. Sexto, Matías Jalab. Séptimo, José Ignacio Sabino. Octavo, Santiago Mangoni. Noveno, con récord de vuelta, Adrián Ubiña. Décimo, Gabriel Ponce de León. Completaron Pesucci, Mulet, Di Palma, 12, y debió abandonar Leonel Ugalde. Después de este clasificador y con esta parte final.